Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad por su presencia con aclamaciones. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Él da luz y siembra las claridades, abre los anchos cielos que sostiene, como un pilar las brasas de tu Padre. Arrebata en rojos torbellinos el alba vaga, estrellas lejanísimas, la tierra se estremece de rocío. Mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y la establece. Eres la luz total, guía del día, el uno en todo, el trino todo en uno. Gloria a tu misteriosa teofanía. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, ¡gracias!
Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclama día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pueblo Dios de los gentiles a la apariencia, mientras que el Señor Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas.
Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria y digámosle, haz Señor que te glorifiquemos. Haz Señor que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benignos, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que cuando, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy, en todas nuestras actividades, un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, donde están tiernas nuestras esperanzas, en la necesidad y en la necesidad, míranos siempre. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En esta Santa Misa pedimos por Jovita Arango Javier en el tercer aniversario, Felipe Mejía Arango en el 33 aniversario y Joel Mejía Arango en el segundo aniversario, difuntos. Y cada uno de los sacerdotes con celebra, de los que trabajan en esta basílica, aplica la misa por una intención, porque al principio de mes se nos dan 20 intenciones a cada uno de los sacerdotes para irlas aplicando por las necesidades y por las peticiones que se han mandado decir en esta basílica. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jafa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron:
Dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él les respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar se calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. En el peligro grité al Señor y me atendió.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El libro de Jonás que hoy comenzamos a leer es único en la literatura profética. Ningún otro libro de los profetas contiene tanta narrativa y tan poco discurso profético, solo 5 palabras, cuando Jonás invita a la conversión. La audiencia también es única. Hay profetas como Jeremías que predicaron contra los gentiles, o sea, los no judíos. Pero solo en el libro de Jonás los gentiles no solo no son condenados, sino que se les da una oportunidad para convertirse. Este libro habla esencialmente de reconciliación con Dios. Se escribió en tiempo de la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, en el siglo V antes de Jesucristo, después de que los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia. Era un tiempo de revitalización de la religión judía, cuando Esdras y Nehemías tomaron medidas para que los judíos no tuvieran influencias de otras religiones. Por ejemplo, se prohibieron los matrimonios mixtos entre un judío y una no judía, o una judía con un no judío. Y no se permitió a poblaciones vecinas, especialmente a los samaritanos,
que cooperasen en la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Entonces, hay una literatura de protesta contra esta situación que enfatiza que el pueblo de Israel es transmisor de la salvación de Dios a los otros pueblos. Esto lo comprenderá Jesús perfectamente, porque Él viene para todos, judíos y gentiles. Con Él se acaba ese muro de separación que había entre los dos pueblos. Y el Señor llama a Jonás para que vaya a Nínive, símbolo de ciudad pecadora y gentil. Debía proclamar que la maldad de Nínive había subido hasta el Señor. Y Jonás parte, pero en dirección opuesta, a Tarsis. Quiere huir de esa responsabilidad. Huye de la vocación a la que Dios lo llamaba. Y viene la tempestad. Los marineros se dan cuenta de que Jonás huye de su Dios. Ellos, que eran gentiles, respetan a Jonás, o mejor dicho, al Dios de Jonás. No abrigan prejuicios contra él. Incluso se puede ver un cambio en ellos. Primero temen a la tormenta e invoca cada uno a su Dios. Después se hacen más temerosos del Dios de Jonás. Incluso se dirigen a él y le piden que no los haga responsables de una muerte inocente cuando van a arrojar a Jonás al mar. Y luego, cuando ya lo han arrojado y sobreviene la calma, ofrecen un sacrificio al Dios de Jonás y le hicieron promesas. O sea, este libro está expresando el proceso de conversión a Dios en los no judíos, simbolizado en los marineros. Y Dios se sirve de la ballena, símbolo del mundo subterráneo, para llevar a cabo su plan, y regresa a Jonás a Nínive. Las enseñanzas de este texto para nosotros son: primero, no oponernos al plan que Dios tiene para nosotros, porque si nos oponemos, de todas maneras Él puede llevarlo a cabo perfectamente. Nosotros perderíamos una oportunidad para crecer en santidad. Un ejemplo de esta respuesta a la vocación nos lo da la Santísima Virgen María, que nunca le puso un no a Dios en aquello que le pedía. Siempre fue un sí, un ponerse en las manos de Dios, y ella nos da ejemplo de esa realización perfecta de la propia vocación. Y la segunda enseñanza es estar conscientes de que Dios llama a todos por medio de Jesucristo a la salvación. Nunca pensar que tenemos la exclusiva en esto. Es probable que aquellos que pensamos que están lejos de Dios en realidad están más cerca, pues están más dispuestos a la conversión. Recordemos que en una ocasión Jesucristo les dijo a los escribas y fariseos, que se sentían muy santos y muy perfectos, que las prostitutas y publicanos se les adelantarían en el reino de los cielos. En el Evangelio de hoy, con la parábola del buen samaritano, nos invita a nosotros a actuar de manera especial en estos momentos en que hay tanto dolor de parte de muchos compatriotas nuestros que han perdido a sus seres queridos, o sus casas, o su lugar de trabajo, o tienen tanto miedo por todo lo que vivieron. La parábola
habla de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, un camino de unos 32 kilómetros que va de unos 700 metros sobre el nivel del mar a unos 400 metros bajo el nivel del mar. El camino es estrecho, peligroso, con cuevas que proporcionan refugio a los ladrones, y el hombre es golpeado y asaltado, y es un judío. El que ofrece ayuda es un samaritano. Judíos y samaritanos eran dos pueblos que no se podían ver, pero este hombre tiene la capacidad de sobreponerse a los prejuicios raciales y al odio acumulado por varias generaciones, y ayuda al hombre necesitado, igual que él, tantas personas, muchas de ellas jóvenes, ahora que pasaron los terremotos de nuestra patria, ayudaron al hermano de una manera extraordinaria, por la única razón de que éste estaba sufriendo, o que había que salvarle la vida, o por el solo hecho de ser persona humana. Los que estaban más obligados a ayudar al que sufrió el robo no lo hacen, el sacerdote y el levita. Los levitas eran de la tribu de Leví y estaban al servicio del templo de Jerusalén, eran una especie de sacristanes. Y esto nos debe mover a nosotros, que a lo mejor llevamos tantos años en el seguimiento de Cristo y tal vez no hemos hecho nada para ayudar al hermano necesitado en estos últimos eventos. El samaritano empleó su tiempo en atender al israelita. Tuvo que llegar mucho más tarde al lugar a donde él se dirigía. También empleó su dinero pagando al dueño del mesón lo que se necesitaba. Además, busca remedio a los problemas de este hombre, usando lo que estaba a su alcance, aceite y vino, para curarle las heridas. Y todo esto surge en el samaritano por haber tenido compasión de él. Hay que pedirle constantemente a Dios que nos dé esa capacidad de compadecernos del otro, y que esto no se vaya perdiendo a lo largo de nuestra vida. Y no solo compadecernos, sino actuar, sin ponernos tantas barreras mentales como a veces lo hacemos, ponemos pretextos para no hacer nada. Como dijo el señor rector de esta basílica el domingo antepasado, nunca es tarde para ayudar. San Juan Diego también nos da ejemplo de esta actitud, por todo lo que hizo por atender a su tío Juan Bernardino, que estaba enfermo. Buscó al médico, buscó al sacerdote, o sea, no solamente se interesó por la salud corporal de su tío, sino por la salud espiritual. Que Él interceda por nosotros para que nunca perdamos esa capacidad de compadecernos y actuar por los demás. Dirijámonos a Dios Todopoderoso, dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada, diciendo a cada petición: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que rejuvenezca siempre a la Iglesia, oremos.
Escucha a tu pueblo, Señor. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que se acuerde de las familias de nuestra República Mexicana, en especial aquellas que han experimentado los problemas que les dejaron estos acontecimientos de la naturaleza, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestros hermanos Jovita, Felipe Mejía y Joel Mejía, para que el Señor les conceda el descanso eterno, oremos. Escucha, Señor. Para que el Señor bendiga el trabajo de todos los voluntarios que están ayudando a los damnificados, oremos. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia como la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre y para salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte,
te proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente los que han muerto en estas circunstancias de la naturaleza, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea con usted. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Padre celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por su intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María nos mantenga siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, dos invitaciones de parte del Venerable Cabildo. Ustedes saben que el día más importante de la Virgen Santísima de Guadalupe es el 12 de diciembre, pero también es muy importante el día 12 de octubre. El día 12 de octubre, que comúnmente decimos Día de la Raza, es el encuentro con el Evangelio de este continente americano. Por tal motivo, es un día importantísimo de la Santísima Virgen de Guadalupe porque se escogió para su coronación pontificia en 1895. De ahí que muchos sumos pontífices lanzan cosas tan importantes hacia la Virgen de Guadalupe, como por ejemplo el Papa Pío XII, quien la llama a ella como emperatriz de las Américas, fue un 12 de octubre. Y así, tantas cosas tan importantes que se han derivado de la coronación pontificia el día 12 de octubre. Tenemos entonces dos invitaciones. El Rosario del Amor Guadalupano, como siempre, los días 12 a las 7 de la noche, los esperamos para ese rezo del Rosario de Guadalupano. Y también a mediodía es la Misa de las Rosas. Viene el señor Cardenal Norberto Rivera para presidir esa Santa Misa. Ojalá nos acompañen, es el día 12 al mediodía y a las 7 de la noche. Inviten a sus familiares y a sus amigos. Que Dios los bendiga. Queridos hermanos y hermanas, la Basílica de Guadalupe ha establecido un centro de acopio de 9 a 19 horas todos los días de la semana para ayuda de nuestros hermanos damnificados de los diferentes estados de nuestro país por los sismos, ubicado en la Plaza Mariana detrás del Carrillón, por lo que les pedimos cooperar con lo siguiente: alimentos enlatados, productos de higiene personal, artículos para bebé, artículos para limpieza, colchonetas y cobijas, agua purificada, medicamentos no caducos, material de curación. Para ayuda económica, los aviseros y lonas encuentran los números de cuenta que la Basílica ha dispuesto para ayuda a estos hermanos damnificados. Muchas gracias. Dios y Santa María de Guadalupe bendigan su generosidad. Ahora bendigo primero a los niños pequeños, después bendigo los objetos religiosos, sus medallas, rosarios, imágenes, escapularios, veladoras, y después a todos ustedes aquí presentes. El Señor esté con ustedes. Bendice Dios de la vida a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.